Bueno, buenas noches, chicos, amigos de RRS. Vamos a ver si tengo por aquí el banner preparado. Creo que no. No, este es de la. Vale. Bueno, nada, campeonato de RRS de Raid Room Spain. En esta ocasión tenemos la Funny Cup. Recordad que todos los jueves tenemos a las 10 la Funny Cup. Y en esta ocasión contamos con los Hill Clean Icon, con los Mercedes Carson, primer GP, Slovakia Ring, y bueno, ya sabéis que estáis todos invitados. La verdad es que hay poca participación en esta Fanny, no sé por qué habrá sido, pero bueno, yo creo que el coche estaba bastante guapo. Vamos a verlo por fuera, vamos a seleccionar a ver si está Rubén Conchuela, no está. Andrés Rojas está en el box. Diego Troitas. Rita Cazagua, venga, a ver quién está pasando. Ah, vale. Bueno, pues es el Mercedes Carson, que es un Hill Clean Icon. Y esta Fanny Cup se caracteriza también por. Quería comentar que se caracteriza por ser cuatro rondas nada más. El calendario. Eslovaquia Ring, Bathurst, Imola y Daytona Road Course. Vale. Son cuatro rondas en cuatro GP bastante grandes. Vamos a tener bastante espacio, vamos, las pistas estas son anchas. Y bueno, espero que sea del agrado de todos. En esta ocasión voy a participar, ¿vale? Y bueno, podré retransmitir la carrera on board. ¿Ok? De todas formas, como hay poca participación, pues bueno. La disfrutamos y la compartimos con todos los que están por aquí. A ver quién está saliendo de box. Rubén Conchuela. No sé, suena como si hubiera alguien rodando o saliendo de boxes. Bueno, venga, vamos al lío. He estado en la sala de. En el server de entrenos. Esta sala ya tiene la paz metida, ¿vale? Y bueno, he estado entrenando un poco. Le he retrasado lo máximo el reparto de frenada porque más para atrás ya se me culea demasiado. Aquí me culea, pero bueno, lo puedo controlar. Porque la rueda izquierda delantera se calienta que da gusto. O sea, es una brutalidad. Ajustado aquí ya la presión de los neumáticos, la caída, es muy poca caída, le he bajado muchísimo porque el interior se calienta mucho y el exterior no pilla temperatura. Y bueno, y atrás pasa lo mismo, atrás le he bajado muchísimo la caída, afecta mucho al pilotaje, pero bueno, ahora vamos a ir probando también. Es que ya menos, ¿no? Pero aún así las temperaturas. Yo creo que he intentado ajustarlo lo máximo posible, igual que la presión. De ala he estado probando al día y parece que va bien. No sé si luego le tendré que subir un poco para la carrera, seguramente sí. Es un circuito que es bastante rápido. O sea, Luis Hause tiene muchas dice: rectas. Saludos, people. Buenas, Luis, ¿qué tal? Pues nada, aquí en la Funny Cup, en la primera ronda de la Funny Cup, no hay mucha participación. Os animo a quien quiera. Bueno, son cuatro rondas, esta es la primera y os animo a que os apuntéis, os pasáis por el Discord de RRS y nada. Y si no, pues lo compartimos por aquí. Bueno, vamos a ver. Mira, J. Camaño ya ha hecho un 1.57. Antes hemos conseguido bajar al 45 con bastante. Bueno, yo he cogido rebufo de Diego Troitas. Hemos estado entrenando juntos. Y bueno, pues vamos a salir a rodar. A ver qué viene por aquí, Camaño. Venga, pues nos podemos enganchar. A ver. Me pone ahí que con el Venga, fuel salida libre, a de fondo. 50 litros que voy cargado. Tiempo restante 25.40. Bueno, Ten cuidado, 25 minutos y frenos pico. fríos. La primera carrera son 20 minutos. Ahí no voy a tener problemas. Pero en la segunda carrera. Sí, la segunda carrera son Atento, 25 minutos bandera amarilla. y no va a ser 25 minutos y poco. A lo mejor es 25 minutos pasamos y queda otra vuelta. O sea que van a ser 26 minutos y puede ser.
hasta 26 y pico. Entonces en esa carrera tendremos que, yo no sé si subiéndole esto, la relación final de marcha consume menos. Quizá vaya más lento, no sé, tendremos que regular, bueno, cambiar antes de marcha y no sé. No sé si cambiarle. Venga, sí, lo vamos a dejar así. Con la relación larga. A ver qué tal va. Venga, vamos a salir. Ahora que ha salido Rey Takazawa, está por ahí. Y tenemos tiempo de referencia. Bandera verde, todo libre. Venga, Venga, vamos, Rey nos vamos. lleva 2 segundos y medio. Estoy viendo 3 segundos. Sí, 3 segundos. Ok. Venga, pues vamos a mantener esa distancia con respecto a Rey, que es un piloto bastante rápido. Esta me he dado cuenta que es a fondo. Antes estaba levantando, pero me he dado cuenta que es a fondo. Y aquí no sé si meter segunda. Bueno. Meter segunda o hacerla en tercera. Porque en tercera, bueno, ahora llevo las marchas largas. Vale, pues entonces le meto segunda. Aquí lo mismo, no sé si llega a meter segunda, yo creo que es muy cerrado. Pero... El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1:49.64. Bueno, voy con las marchas largas, ¿eh? Estamos probando, igual que Rey Takazawa está probando. Rey se nota que lo estamos alcanzando porque no creo que no ha rodado nada. Ahora en cuanto empiece a rodar ya se distanciará, es un piloto más rápido que nosotros. Y está en tercera, sí, en tercera, vale. Puesto 3. Bueno, luego en la segunda carrera El se primero tratará acaba también de de hacer hacer, un de tiempo pillar un poco vuelta de rebufo 1:46.34. y levantar en las zonas donde se pueda levantar, no apurar mucho la marcha, bueno, lo típico, para ahorrar ese nitrito que nos faltará, no sé cuánto nos faltará. Sí, yo creo que esta tercera va bien. Y se acelera antes también. Sí, parece que salen bajos, pero trabaja bien el motor, no sé. No, es la rueda delantera izquierda. Se calienta muchísimo, muchísimo en esas curvas. En el culete de bienvenida. Vamos a ver si con 10 de ala tengo un poco más de tener Puesto rebufo y 2. tal. Sí, un poco más de velocidad. Frenos con una buena temperatura. Rey no habrá tocado ni el ala ni nada y estará probando todavía. Le estoy vacilando un poco, pero bueno, luego ya lo hago porque puedo ahora. Luego ya no podré. Bueno, pues ahí la frenada, la verdad es que madre mía, cómo está eso, neumático izquierdo con demasiada temperatura. jodido. No sé cómo quitarle temperatura a ese neumático. Claro, es que la pista se da. Tiene muchas curvas de estas.
que hacer algo con ese neumático, tío. Los otros están bien de temperatura. De hecho, es el que más se está desgastando por eso mismo. Porque... A ver, vamos allá a bosses. Me temo que nos vamos a tirar los 40 minutos de práctica con el tema del neumático ese. Madre mía, cómo está esto. A ver, le puedo subir un poco la presión aquí. Claro, ya con la caída, poco le vamos a ganar más, ¿eh? Más caída. O sea, menos caída. Me está pidiendo, a ver. Claro, menos caída todavía. Al 10 esto quizá ablandándolo un poco adelante, ¿no? Quizá ablandándolo un poco adelante y endureciéndolo la barra para que no se desgaste tanto este y este no. Pero bueno, vamos a probar así. Estoy tocando un poco a voleo también. Lo grabo. A ver si es que pase algo. Mira, ahí está Diurka. Bueno, vamos a intentar hacer una tanda larga. Uf, es que no llevo nada de caída, es que... Acelera sin problema, salida libre. No llevo nada de caída y eso la conducción se nota muchísimo. Buena temperatura de neumáticos. Necesitas calentar los frenos. Y yo no sé, 25... Claro, es que curvas como esta... Es lo que hace que se empiece a calentar esa goma. Mira, ahí la metí el segundo y parece que ha salido muy bien. Cerrará a tope, ¿sabes? Se ha curvado bastante jodida. Bueno, vamos a intentar rodar un poco. Vamos a intentar rodar una tanda de... Bueno, que sea 4 o 5 vueltas. Se me ha salido.
referencia de tiempo, pero bueno, por lo menos seguimos observando las matemáticas como. De momento ya empieza a calentarse. Corte de la marcha, eso no tiene que ser así. Esta curva es que es larga, hay que prepararse bien la salida para poder acelerar bien. Y ahí le he metido cuarta, pero no tengo que meterle cuarta. Cuarta es con la otra caja de cambios, sí. Vale, ahí al principio de la curva levanta un poco. Aquí tienes que estirar un poco la frenada porque se cierra al final, ¿no? Esa curva parece que se cierra un poco, ¿sí? A ver, me está escribiendo alguien por Discord. Voy a ir a aquí. No levantar. Venga, Chefo, ahí está el amigo Chefo. Ya en el server. Vamos a tener una buena carrerita, creo yo. Ahí a. Voy piloto rápido. Está Diego Troitas, está Rita Cazagua, Chefo Durán, Andrés Rojas, Rubén Conchuela. Vamos a ver. Va a estar complicado meterse ahí en ese top 5. No ves, tío, la goma, es que. ¿Cómo hago para que no se caliente tanto? Bueno, pues con ala al 10 y con control de tracción al 20, al 50. Muy bien. Va muy bien este coche. Neumáticos delantero izquierdo con demasiada temperatura. Primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:46.00. No sé si será por la caja de cambios, pero toda la larga. Acabas de hacer por vuelta hasta el momento. El primer sector lo has hecho 0:35, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. En el tercer sector has perdido una décima. El tiempo de vuelta que has hecho es de 1:46.27. Bueno, 46 bajos no está mal, ¿eh? En carrera haremos un 45, pero si mantengo ese tiempo de 46 bajos está bien. Yo lo que me preocupa es la goma en rojo. Pero es que está el rojo vivo, vamos. Yurka, ¿no se te pone? Ah, coño, si no, no hemos conectado al canal de abajo. Vamos para allá. Venga, ya le he hecho un vistazo al Discord. Pero que esa goma. El segundo sector lo has hecho 0.2. Se enfría en recta, sí. Ah, el coche es súper manejable, tío.
Bueno, pues venga, vamos a poner a Rubén Canchuela. Está por aquí. Mientras miro yo el Discord. Ok, ya estoy por aquí. Pues, ¿qué tal? Hola. Hola. Fran, hola. Ah, sí, sí se puede entrar. Espérate. Dale, Fran. A ver si, espera, voy a. Venga, te acepto. Y ya puedes mirar la base en ese relix. Ok, Jesús, ya está aceptado en ese rolito. A ver. Ya puedes mirar la pasa ahí. Cópiala mejor. Sí. Bueno, pues nada. Yo tengo un problema con el neumático delantero izquierdo, tío. No sé cómo haces para que no pille tanta temperatura. Ni idea. Tarde de paseo al final, solo disfrutar el trazado de circuito que Eslovaquia está muy bueno y para este coche, no sé, creo que buen combo. Sí, tío, a mí Eslovaquia me encanta. Y el coche es que yo creo que el coche casi en cualquier circuito que lo metas es que está guapísimo. Bueno, nada, tío, si es que se pone pero encendidísimo. Se pone al rojo vivo. Si le bajo el muelle, sufrirá menos el neumático, ¿no? Digo yo. ¿Qué es el muelle? La tasa de muelle. Ya. Supongo. Reparto de frenada se lo he echado lo más para atrás posible. Es que ya más no me deja, tío. Vamos a probarlo así. Soft. A ver. A ver si me alumbran. Mira, Diego Troitas, 45-2. Ah, es un tiempazo, tío. Eso es un tiempazo. Va, me ha sacado un segundo, pues imagínate si es un tiempazo. Bueno, voy a intentar rodar. Yo quiero controlar lo del neumático, tío. Me está matando, tío. Cuidado, Jesús, que voy a salir. Todo libre. Temperatura de neumáticos correcta. Bandera azul. Déjalo pasar desde que puedas. Te lo digo para pa no perder mucho tiempo y echarme a ti. Los frenos están fríos. Yo le he puesto 10 de ADA y 50% de control de tracción. Igual no sé, medianamente bien. Esta fue.
Ya había suelto un poco. Sí, pero mete volante. Ahí no se va el coche. Yo ya lo estoy haciendo a fondo. Bueno, de momento parece que nos está calentando mucho el neumático izquierdo, ¿no? Parece que lo hemos corregido, yo creo que ha sido la barra estabilizadora. También hemos aflojado un poquito el muelle ahí delantero, pues eso también hace que sufra menos el neumático. Digo yo, en teoría, me imagino que será así, ¿no? Mira, ya empieza a calentarse. Sé que es muy difícil que no se caliente con las curvas que hay. Mira, y la recta creo que no hay que meter ni sexta ni nada. Sí, ahí en esa curva es mejor salir en el segundo. Subirle un poco de ala también. Voy a poner que en verdad el día va bien. Bueno, lo que quiero hacer es dar una vuelta larga, a ver, quítale presión y caída, presión y caída, sí, eso ya lo he quitado yo bastante. A ver, presión he quitado y caída también. Bueno, yo creo que ahora, creo que la clave está en subirle la barra antivuelco, para que no sea tan descompensado. O sea, que gaste mucho de este y este que gaste poco, ¿no? Pues mira, le he subido 10 clics y parece que estaba haciendo efecto, ¿no? No sé. Bueno, voy a ir a mear. Quedan 22 minutos. Ahora cuando queden 20... Bueno, ahora hacemos una tanda larga y ya está. Intentamos bajar tiempo. A ver, 46.2. Que estoy muy distante de Diego, tío. No sé por qué. Bueno, chicos, os dejo. Voy a mear y hacerme un cigarro. Ahora vengo. ¿Qué, cómo lo notas, Jesús? Bien, pero voy a disfrutar, o sea... Así, dando vueltas, no vale, metiendo vale.
meto volante que sé que ahí está el tiempo, pero a mí no me gusta, la verdad, meter volante. Así que igual si soy 3 segundos más lento o lo que sea, vale, voy a disfrutar. Vale. Así que, okay. Claro. Sí, el coche se disfruta igual. Bueno, venga, ahora vengo. Minutos para finalizar. Buenas. Buenas. Estoy por aquí. Diurka, ¿qué?
¿Estás por ahí o qué? Bueno, Fran. Hola, Kevin, ¿qué dices? A Nada. ver cómo se da esto. Uy. Tío, no veas cómo se calienta el neumático izquierdo, ¿no? El delantero. No sé qué coño hace ya. Venga, vamos a salir a rodar. Ah, espérate, iba a tocar yo. Le voy a quitar presión de frenado. Voy a jugar con esto. A ver si me deja y no se calienta tanto el neumático. Y aquí creo que no hace falta tanto. Vamos a dejarlo de casa. Vamos a probarlo así, ahora. Venga, ¿quién viene por ahí? Santi Martínez a 28 segundos. Bueno, puedo salir bandera verde, directamente. pista libre, salida del box despejada. Minutos para finalizar. Ah, el coche va muy bien, tío. El coche va perfecto. Y en este circuito es que eso es de reparto final. No puedo llevar tan atrás. Nada, no, estaba bien. Atento, bandera amarilla. Estaba bien como antes. Al 53 creo que lo tenía. Y le voy a poner 95, eso sí. 95. Y todo lo demás. Bueno, ahora no me puedo fijar en esto. El circuito es ruso, ¿no? Eslovaquia está en Eslovaquia. Tiene salida libre, a Bueno, fondo, ruso no. bandera verde, pista libre. Creo que el único circuito que hay ruso es Moscú, ¿no? Creo que sí. Hostia, entra uno que se llama como tú. No jodas. Han suplantado la identidad. Que aquí se llega bien en quinta. Y ya noto yo también al 53% de frenado ya se nota que te frena bastante de atrás. Malo abrirse. Aquí llega en tercera. Está en marcha. Le he puesto las marchas largas, yo no sé. Igual no suma menos. Y está destrozada, está de fondo también. UNR291. Hay una curva chunga chunga. Buenas noches, un saludo. Buenas, Andrew, ¿qué tal? Pues aquí estamos, la primera ronda de la Fanny Cup con los Heat Clean Icon, con el Mercedes. Ya lo voy a poner para que lo veáis. El bicharraco. Pues Mercedes Carson.
que eso también se puede hacer. Se llega. La sexta no la uso yo en este circuito, entonces con esta caja de marcha. Y ahora vengo mejorando, no sé por qué, pero parece que la primera curva la he hecho bien. Andrew MR 291 dice: se ve un circuito entretenido. Sí, el circuito está guapísimo. Eslovaquia Ring. Circuitazo, hostia. Es estresante. No puedo hablar. Estoy concentrado, tío. Qué malo soy. Bueno, mantengo el 10, el ala al 10, no voy mal, y al DC 50% voy como no voy mal. Ahora, lo que me tiene preocupado es el neumático delantero izquierdo, tío. Posición 4, queda 10 minutos. Andrew MR 291, dice: es la primera vez que lo oigo. Eslovaquia, Vasco, es un circuitazo. Circuitazo. Aquí se corre mucho, o se corría la WTCC, el Mundial de Turismo, que ahora es los TCR. Pues por aquí pasaba el campeonato oficial, creo. Un circuitazo, tío. De alta velocidad, ¿sabes? La verdad que tenemos curvas como esta, ¿no? Pero en este circuito, no sé, la Fórmula 1 yo creo que también pasará por aquí, o pasaba. Guay, esto que es un pepino, que no puedes confiarte lo más mínimo. Guay, pero es que la goma izquierda, ya te digo, es que se pone encendidísima. Andrew MR 291 dice: se ve un circuito de velocidad. Sí, sí, sí. La media de este circuito, seguro que. Media de velocidad 200 km por hora, pone ahí. A los datos. No creo, pero bueno. Pero que la media sí tiene que estar alta. Es que voy a pinchar, tío. Es que la goma tan al rojo, voy a pinchar. La diferencia que tienes ahora es de 1.4. No vas constante. En esta última vuelta que has hecho, tienes un tiempo de 1.46.84. Y esto subirle más ya. Venga, vamos a ponerlo ahí. Igual hace algo, yo qué sé. A ver, yo lo que quiero ver también, aquí me pone 25 minutos con 50 litros. Es que la manga 2 son 25 minutos, o sea que la manga 2 voy a tener que ahorrar. Uriloki. Pero bueno. Sin hacer de éxito pide setup XD. Sí, ya te digo, pues si empiezo ahí a tocar el setup sin saber, bueno, las presiones y es por lógica, pero las caídas, le he bajado la caída a tope, pero esta goma, la izquierda delantera, esa no hay manera de. El que se posiciona adelante ha hecho un tiempo de vuelta enfríe, de 1.45. Se me acaba de abrir una cerveza y tengo otra abierta, madre mía. Eso es por traerme dos cervezas. Vaya un borracho. El que se posiciona adelante hizo un tiempo de 1.45.94.
1-1. Bueno, Troy ahí está con el 45. Rey ya también ha bajado al 45. Rubén Conchura también va fuerte. Jesús ha bajado también al 45. Y bueno, ahí estamos Andrés, Chefo y yo plantándonos vivos. Santi Martínez también. Camaño, Kevin Fernández, Diurka y Hernández. Creo que es Jorge Hernández. Bueno, pues quedan 5 minutitos. ¿Qué he tocado? Lo último que he tocado. Vamos a probarlo. Sal sin problemas, no hay nada. Al final no he hecho una tanda larga de esto, aunque sean 6/4. Los frenos están fríos, tómatelo con calma. Y con la goma tan al rojo como se pone, eso yo creo que voy a pinchar. Es que no sé qué hacerte ya. Si meterte más ala o es que no creo que tenga nada que ver. Es que claro, las curvas como esta, tienes que meter un poquito de volante, tampoco mucho. Pero se la calienta mucho. Y estas frenadas y... Va a ser una carrera de resistencia. Más o menos. La segunda sí. Mira que está puesto al por uno, que está puesto al normal. Tanto las gomas como el de tanto el desgaste de gomas como el consumo de combustible, ¿no? Esta es tercera que más. Esta que yo no pensaba que había que levantar, pues no hay que levantar. Hay curvas, tío, que. Que no hay que levantar, es a fondo. Madre mía, ¿por qué hace eso? Atento. Que este fin de semana no estuve aquí, tío. ¿Sabes, Uri? Este fin de semana no estuve aquí, sino el domingo hubiera corrido ahí en Sonoma. Sonoma y Gomorra. Pero bueno, y además Indianapolis ya me parece que para el próximo domingo no tengo ese circuito. Porque es nuevo. No sé, quizá para las dos últimas rondas o si tengo el circuito, pues sí. 1.46. Y si estoy aquí 5-7. Pues sí. Deber 50. Dice. Rudy, no oye cómo puedo bajar la temperatura del neumático delantero izquierdo que el jabón es leales de registrar y don't have the password modifier. Atento, banderas. Eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Cómo puedo bajar la temperatura del neumático izquierdo? Pues mira, yo lo que he hecho. A ver, si te das cuenta, la que más se calienta es el neumático izquierdo, pero todas las demás están descompensadas de, del lado izquierdo y el interior y el lado. El interno, el exterior y están las temperaturas descompensadas. Yo le he bajado las caídas a todos los neumáticos. Ahora te enseño el setup. Y. Sí, porque no voy a hacer. 5. Mira, le he bajado la caída a los dos de adelante. 2 minutos para terminar. Y bueno, las presiones las tienes que ajustar, tienes que rodar 5 o 6 vueltas y ajustarlas. Y la barra antivuelco, para que no se caliente tanto esta goma, la de la izquierda, y se quede fría esta, pues la he puesto durísima. La he puesto 15 clics. La he puesto durísima. Yo no sé si eso era. Y el muelle este lo he puesto un poco más blando que el derecho. También. Para que sufra menos el neumático. Yo no sé si eso es efectivo. Pero bueno.
por el muelle. Y atrás, pues nada, como esto estaba muy frío y esto se calentaba mucho, pues nada, pues caída. Esta llave, este estaba aquí abajo del todo. Y la temperatura lo mismo, es rodar 5 o 6 vueltas y ajustarla. O sea, ¿eh? Ahora están un poco desajustadas, pero cuando rueda 5 o 6 vueltas se ponen a. Y casi iguales, vamos. Ahora no están mal. Quizás esta tiene 5 de diferencia, pero bueno. Y ya está. El TC lo lleva al 50 y las marchas largas, que yo no sé si las marchas largas mejor, ¿no? Ah, bueno, y el reparto de frenado lo he echado todo lo para atrás posible, para que frene menos delante y se caliente menos. Pero que aún así, a la tercera o cuarta vuelta, está al rojo vivo. Y temo pinchar en carrera. Que antes de la carrera ya estoy llorando, sí. A ver, la contraseña la tiene, no sé qué has puesto ahí, tío. Have on server SRL register. I don't have the pass. La pass in S, the pass in SRLX. When you confirm participation, sí. Eso. Bueno. Gente, ¿qué? ¿Cómo lo ha lleváis? Finalizado la sesión, el quinto. Jesús, ¿qué? Dime el truco que tengo que hacer para ir más rápido. No sé. El seguir una línea trazada. Solamente le bajé el ala a lo que tenía en Daytona, 10. Y igual levanto en el curvón. Eso, levanto y las temperaturas no me molestan, creo, la verdad. Bueno, yo creo que voy a poner la caja cambio. Por defecto y 50 litros de combustible. ¿Cuánto pide para la primera carrera? A ver. Para 20 minutos pide 41. 45, venga, vamos a ponerle 45 litros. Bonsoir. Hola. Je suis en ligne, mais j'ai pas le mot de passe, le password. The password in SRLX when you confirm participation. Star League, je suis inscrit. Mais je suis pas validé. Wait. A ver. Mensaje. Ah, y también creo que sí voy a sufrir desgaste en las ruedas de atrás porque lo roto con el acelerador porque tengo TC al 20%. Bertrand, o sea, no I send, I have sent the message, the private message. Merci. Okay. Bueno, pues, a ver, este hombre está registrado, ¿no? Gruji. Ah, es Bernard Barrier, conocidísimo. A ver, es verdad que se apunta y no tengo yo que aceptar. Okay. Bertrand, Can you enter the server? Ya está, Sí, está dentro, ¿no? Vale, venga, ya está. Venga, tío, que estamos en quali. Vamos al lío. ¿Qué estaba tocando yo aquí? 45 litros, ya está. Vámonos. Bueno, al final estamos 13 pilotos. Pista libre, venga, dale caña. Nada, bastante entretenido, son carreras cortas, son 20 minutos la primera y. Atento, la segunda de.
de 25, un poquito más larga, va a ver que gestiona ahí la goma también, la goma izquierda delantera izquierda. Y nada, pues a rodar. Estamos en sesión de quali, quedan 11 minutos. Esta hora que tengo las marchas cortas, la voy a hacer en tercera. Voy a ver si me pillo el rollo. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.45. Ya estamos en 45. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.45.44. No sé yo si sería más rápido con más ala. La curva hay veces que me entra y hay veces. En el segundo sector, atento, bandera amarilla. Bandera verde. Bueno, gente, concentración. Me ha salido sin querer. ¿Me escucháis ahora? No, no, vale. Vale, ahora tengo que pulsar una tecla, vale, guay. Venga, pues ya está, pues solucionado eso. Vamos a ver si consigo dar una vuelta. Está la cosa jodida. Uf, vale, el coche súper bien. Puedes ir a fondo, todo libre. Bueno, venga, me voy a dejar de rollo, me voy a concentrar un poco. Está bien, ¿eh? Habéis visto la concentración máxima. Venga, tío, que por lo menos tenga dos oportunidades. Están aproximándose por detrás. Atento, bandera azul. Andrew MR 291 dice: pienso que para no sobrecalentar esa rueda y Q sería no ser tan agresivo en ciertas curvas hacia la derecha. Ya, meter menos volante o sí. Pero claro, es que es difícil, tío. Venga, a ver si puedo coger a Kevin y pillo en algún momento rebufo. O bueno, o me lo quito en medio, porque... Bueno, primero llega a él. Y luego ya hablamos. Tampoco hay que molestar en la sesión de quali, no mola molestar a ningún compañero de pista. Por detrás, a ver a quién trae. Por detrás traigo a Barrier. Vale, Alberto.
bandera azul. Déjalo pasar desde que puedas. Venga, si lo pillara para esta curva, tendría la recta siguiente. No sé si levantas, pero es que por detrás viene Bertrand. Puesto 12. Sacado bandera azul. Temperatura de frenos óptima. A ver, ese era buen sitio para dejarlo bandera pasar. Bandera blanca. Bandera amarilla en el sector 2. Venga, yo creo que es buena liebre. Ya no hay segundo. ¿Por qué no entra ahora a fondo en esa curva? En 5 minutos esto finaliza. Venga, que quedan 5 minutos, gente. Si no, no voy a marcar ni un tiempo y ahora. Bueno, más que no estamos muchos, pero hombre, si no marcará ningún tiempo, saldría 13. Pero que no, que no. También para ver un poco dónde estamos. Por lo menos salí cuarto, no, pero quinto, sexto. A mitad de tabla, sí. Está bien. Se ha ido a ver tres décimas en el primer sector. Bandera amarilla en el sector. Dos décimas más lento en la primera. Sector 2 con bandera verde. Piano a piano. En el segundo sector eres 0.50, más lento en comparación con el mejor tiempo. Neumático, delantero izquierdo con mucha temperatura. Bueno, lo del neumático es imposible corregirlo, ¿eh? Mira, parece que ahora no se pone tan rojo. 7, buena vuelta. Que has hecho hasta ahora. Mía, eres actualmente 0.9. Sin ninguna constancia. En el primer sector pierdes 2 décimas. En el segundo sector ha sido 0.5. Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. El tercer sector lo has hecho 0.25. Más lento que la vuelta más rápida. Bandera amarilla en el sector 1. Esto termina en 2 minutos. Bandera verde en el primer sector. Car. Bandera.
bandera azul. Bueno, ya no voy a tener oportunidad de más puertas. Pero bueno, yo creo que tengo más tiempo ahí guardado. Sobre todo la gestión de neumáticos hay que tenerla en cuenta también. Sí, yo creo que puedo hacer alguna vuelta en 45, quizá, o mantener esos 46 bajos. Nada, pero bueno, ahí con Andrés Rojas, Chefo Durán, vamos hasta ahí, no vamos a pasar bien, ya verás. Buah, voy demasiado pasado. Y esta yo creo que es mejor que entender la T6, sí. La T6 está cuando te la pide, pero... Rob 72. Hombre, Rob. Buenas, Fran. ¿Qué dices, tío? Aquí estamos matándonos con el coche. Has perdido 2 décimas en el primer sector. Si conseguimos mejorar, no creo que nos deje. Hostia, qué putada. Sesión, el 7. Mira, Bertrand iba con los medios. Quizá para no calentar tanto la goma, no sé. Ya, 45-1 ha hecho Rey, madre mía, vaya de impazo. ¿Qué dice Rob? ¿Cómo que no estás por aquí? En este circuito pone medios, ¿eh? Bertrand ha puesto medios. Bien, me lo estoy pensando, ¿eh? A ver, llegamos, pero lo que es que se calienta mucho, yo no sé si los medios no se calientan tanto. Rob 72 dice: dale cañita al que tienes delante. Bueno, yo voy a probar. A ver, 45 litros por ahí. ¿Dónde estoy yo? ¿Con qué, a quién se? Esto el tanque lleno. Bueno, 45 litros, sí, 41, 42 litros creo que llega. Pero yo voy a poner el 45, creo. Fran, ¿a cuánto te llega la temperatura de los neumáticos? Para ver si se me pone en 100, 100 y pico, yo qué sé. 100. Sí, o sea, 92 está bien por ahí. ¿Cuánto? 92 sí, de temperatura. ¿Has tocado? No, no he tocado nada. Joder. Solamente el ala. A 10 lo puse. Esto finaliza en Walter Quali, se me puso 92, 93 por ahí. A ver, la línea de transmisión yo creo que la voy a poner esta. Y ya probamos. Y 45 litros, gente, voy a mear para mí. Bueno, vamos a ver. Kevin, ¿qué te has puesto medio o qué? Sí, voy a probar. Y por lo que veo no se recalienta demasiado, ¿eh? Voy a grabar con 50 litros. Para que no me pase lo de siempre. Ya van a poner 45 y me dejo de rollo. Bueno,
Pues 10 segundos para que empiece la primera ronda aquí en Eslovaquia Ring. Dos mangas de 20 y de 25 minutos la segunda, con parrilla y metida de los 10 primeros. La, o sea que va, la carrera va a estar muy bien. Puesto 7. Vamos a ver cómo se da esto. De momento parece que no tenemos mucho ritmo. Es verdad que en entrenamiento hemos hecho 45 bajos también, 45-2 creo, algo de eso, pero... pero eso era sin tocar mucho el setup. Ahora que lo he tocado, va peor. Bueno, gente, suerte. Igualmente. Good luck. Para salir tampoco lo vamos a entrenar mucho. Pues nada, pues aquí vamos de nuevo, tío. Eso es lo que pasa. A mí me mola en los campeonatos preparármelo bien, pero por falta de tiempo al final. Mañana empezamos también la Open, también me he apuntado. Y bueno, los viernes que pueda, pues. Estamos todos. ¿Quién falta? Sí. Ahora sí. Oh, ya está. Ten cuidado, al principio hay mucho tráfico. Mariquito T. Dice. Verde, venga, tío, hay que hacer más que un UDR 13. La verdad es que he hecho un poco de daipo. No era mi intención adelantar los dos, pero bueno, me he pegado lo máximo posible para no molestar y he visto la oportunidad. Venga, que tengo ahí a Andrés Rojas delante, a ver si pudiera cogerle un poco de rebufo. Andrés ya si va rápido. El 8. Bueno, Jesús ahí en tercera posición.
mejor. Poco a poco se ve que le están molestando también los coches de delante. Va a tener una buena batalla ahí con el colega Andrés. Eso lo vamos a intentar por lo menos. Venga, ahora tengo que buscar. No sé cómo irá de ala. Mariquito, ¿qué? Dice. Voy, 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 voy. ¿Quién ha colado? ¿Quién ha colado? No, no. Andrés, me tengo que preparar bien el adelantamiento. Estamos a llegar ahí. Andrés, más rápido. Y hay que prepararse mucho el adelantamiento. De todas formas, si no lo pudiera adelantar, va bien de ritmo. Creo que tiene un poco más de ritmo que Chefo. Se está acercando, eso parece. Buah. Vamos a darle un poco de espacio. Ahí Chefa está teniendo problemas con Diego, creo. Mira, la goma la llevamos bien. Ahora mismo la llevamos bien. No va maltratada ni va. Mira, si tuviéramos que presionar. Tercera es más corta que la mía, entonces quizás se haga mejor de la curva 2. La sensación de que en velocidad punta, cuando me lanzo, voy más rápido que ella, pero en aceleración. Bueno, a ver esto. Mira, 45-4 acaba de hacer Diego. Iba un poco mal. Delante de Chefo. No permitas que el que viene por detrás. Chefo lo tenemos delante. A ver si pudiera cogerle el rebufo.
Joder, macho, ¿qué me pasa? Venga, tenemos adelante a Diego, que acaba de marcar la vuelta rápida de la carrera, o sea que la sexta posición ya está bastante bien. Y estoy muy contento con la goma delantera izquierda porque me está dando alegría en el sentido de que no se está calentando. El 6. Bueno, Chefa no se separa. Ya en Diego Troitas, que está justo por detrás de Jorge Hernández. Dan la rueda, la llevas a tope de Coversia. La rueda ya, pero tú sabes cómo se ponía antes en la entrada, tío. En la entrada se ponía al rojo, tío. Ahora no lo quiero mirar. Si soy capaz de acercarme, aunque sea a Diego, pero no lo consigo. Rob 72. Es en este sector. Estás aumentando la distancia con el que se posiciona detrás y le llevas un tiempo de 1.1 segundos. Venga, de Chefo ya me he separado un segundo y ahora a 3 segundos estoy de Diego. Parece que Diego le está teniendo ahí un poco de tráfico. Bueno, está en batalla con Jorge Hernández. Guau, que está curva no es. Venga, ahí parece que salgo lanzado. Yo llevo las marchas largas y 10 de ala. Y llevo, bueno, se supone que en recta debería de ir bien, ¿no? De otro y tal lo tengo a 2 segundos y medio, antes lo tenía a 3. Va a estar muy difícil llegar ahí hacia el juego. Voy a mi mejor tiempo. Yo voy a mi mejor tiempo y me interesa que estén ellos en batalla. No te vayas, por favor. Sí, están ellos en batalla, lo cual me beneficia muchísimo. Me estoy recortando mucho tiempo a los dos. Estas carreras son muy bonitas porque salen en una posición intermedia y tienes posibilidades de adelantar. Bueno, ellos se están dando la idea, tío, sacando los codos y todo. Y están en paralelo ahí y es bastante jodido en esa curva. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Ranma 69. Dice. ¿Pero qué pasa? Buah, qué pasada de coche, tío, de verdad es que este coche a mí me parece una maravilla. Y el circuito es que es de para darle, para pisarle, ¿sabes qué te digo? Ah, ¿qué te voy a contar? Tu calle, sí. ¿Dónde estarías tú si pudieras? Ahora mismo. Bueno. Estoy acercándome, pero muy poco a poco. O sea, ahí... Rob 72 dice: dale caña que Michéis le está haciendo tapón a Diego. Ranma 69 dice: yo voy al límite. Ojalá, pero estaré fuera un tiempo. Yo voy al límite. Caro, tío, a recuperarse y a volver con fuerza.
te voy al límite en esta curva, es que hay que abrirse para pa hacerla bien la trazada. Este circuito es todo trazada, tío. Wow, me voy con Diego. Venga, ahí lo tengo. Ahora la siguiente recta yo creo que tendré el club. Ahí está. No, lo que me está gustando es la goma, que no la estoy viendo al rojo como la había visto yo en el entreno, ¿sabes? Bueno, me gusta. Me gusta porque estoy pillando Diego, si no, no. A ver, que no tengo referencia. No, ha tenido el fallo ese, tío, ha patinado. Ahora, yo creo que la gente está sufriendo, ¿ven? Con la goma esa. La tiene el rojo viva, el rojo vivo y. Estás calcando los tiempos, muy bien. Claro, a mí lo que me gusta es que soy constante, que he hecho un tiempo de 46.0 el mejor y ahora acabo de hacer 46.5. Bueno, pues voy ahí. Diego Torita de todas formas me va a dar caza. Él es un piloto rápido y no puedo mirar nada más que para adelante. Tengo que estar pendiente también del mejor retrovisor. Qué bueno que después de la clasificación que hemos hecho, que seríamos el séptimo, yo creo que. ¡Oh! Bueno. Menos de un susto me lleva. Después de la clasificación, que creo que hemos salido séptimo, ¿no? No sé. La verdad es que ahora voy quinto, o sea que tampoco es que haya adelantado muchas posiciones. Descuides con el que viene por detrás. Está en marcha por mí. Atento, para bandera amarilla en el segundo sector. Es verdad que en quali me he puesto las otras marchas, pero. Bandera a ver, venga, a ver si soy capaz sector. De despegarme de Diego, coño, que. Esa curva ahora la he hecho mucho mejor y ahora tiene el rebufo mío, pero yo también tengo de Jorge. Wow, yo ya estoy notando muchísimo la coma, ¿eh? Bandera amarilla en el sector 2. Ahí ha levantado para no entrar en paralelo y ha perdido bastante tiempo, tío. Buah, las gomas las noto muchísimo, tío. Cuidadito, Fran, con los Hernández, que somos peligrosos. Rock 72.
Pues he perdido lo más grande ahí de posiciones y he recuperado alguna, pero bueno, está bien, está bien, está muy bonita la carrera. No sé ni cuánto queda ya la última vuelta. Ahí es que crana muy bien la cuarta marcha de la caja de cambio. Rubén Corchuela es el que peor ha salido parado, Jorge Hernández a pillar podio. ¡No! ¡Mierda! Bandera amarilla, atento. Incidentes, bandera verde. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Posición 7. Bueno, pues al final la hemos cargado. Ah, está guapísimo, tío. Bueno, es que voy muy al límite, sí. Bueno, la goma hay ahí, La goma llega bastante. Yo la noto mucho ya cuando está. Cuando está al 50% ya se nota mucho. Qué lástima, porque hemos rozado el podio. Bueno, esta obra bastante divertida. Me quedo con todos los adelantamientos que hemos hecho. Está muy bien. Guapísimo, los adelantamientos guapísimos, tío. Y lo que nos han hecho a nosotros también. Uy, Andrés Rojas. Bueno, ahora salimos terceros, creo. Puesto 7. La carrera ha finalizado. Ahora salimos terceros, creo. Y tenemos ritmo. Bueno, hemos visto que tenemos ritmo. Vaya espectáculo, Rob. Diurka, ¿qué te ha pasado? Está guapísima la carrera. Hemos tenido batallas con todo el mundo. De primera, no sé con quién así, pero. A Diego lo hemos tenido siempre ahí en la mira del objetivo. Hemos llegado. 72. Dice. Un pasote. Está guapa, tío. Va, a mí me mola un puñado. Además, compartirla pues con eso, que estaba deseando pillar a Diego, lo he conseguido. Lo hemos adelantado, luego nos ha pasado, luego. O sea, que hemos tenido batalla ahí. ¿Cómo habéis llegado de ruedas? Pues yo la izquierda delantera, fatal. Al 40 o al 30, no sé. Con los medios está al 72%, Con Jorge Hernández también nos lo hemos pasado bien, ahí detrás. No hemos llegado en ningún momento a pasarlo, pero bueno, ha habido varios adelantamientos. Parece que las marchas que llevo, las largas, van bien en algunas curvas y se nota mucho, tío, porque las hace a fondo y
RobRob72. Dice. Y mi hermanito P3. Jorge, ¿no? De puta madre, tío. Sí, pero si es que es el que menos errores ha cometido, porque Diego lo ha adelantado, creo. O estaba ahí para adelantarlo y no ha podido. Pues en la siguiente carrera creo que sí que es rentable poner medios, ¿eh? Raúl Racoyote. Yo he llegado no también se recalentaba demasiado. Detrás y no he podido. Buena race, muy competida, gran podio de Jorge. Claro, tío. Y Rubén iba adelante y ha tenido un fallo y ahora ha pasado Jorge, o sea que... Pues yo llevo ahora a Diego Troitas detrás, a Rubén Conchuela... No, esto no está bien. No, si Rey habrá... RobRob72. Bueno, ¿y Chefo? Dice. Iba de serie, creo. ¿Quién ha hecho podio? Pues... Dios que se nos ha marchado, ¿eh? ¿Quién ha hecho podio? Ni idea. Rey, yo y... Hernández, Jorge. Ah, vale, tú, coño, vale, vale. ¿Qué estaba pensando yo? ¿Rubén Conchuela? Vale, no. Rubén Conchuela. No, estábamos peleando ahí los tres, Rey, sí, yo sí, y sí. Rubén se estaba acercando, sí. Pero en la horquilla esa, no sé si para terminar el segundo sector. No, hay una horquilla después de una curva ciega, más o menos, que después pasa de largo. Bueno, vamos a poner aquí a tope. Ahí Rubén, creo que me toqué con Rubén, pero, no sé, o sea... Va, yo me lo he pasado genial, tío. Yo me lo he pasado, vamos, enorme. He adelantado a un puñado de gente y luego he tenido un fallo y me he ido para atrás otra vez. Y está bien, está bien. Claro, si es que al final nosotros no hemos disputado las plazas. Quien menos fallo ha tenido ha sido Jorge Hernández y se ha metido ahí en el podio. Bueno, yo sentía que había desgaste, ¿no? Bastante en las ruedas y posible. Dije, a última vuelta con todo, pero... Mucho desgaste, tío. Sí, sí. A ver, voy a platicar un poco. Casi último, y creo que Camaño se ha quedado sin combustible. Y le pasa. Salida del box, sí, despejada. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla, bandera amarilla, bandera verde. Pista libre. Frenos fríos, siempre cambio. Sale perfectísimo. Pues creo que Sol para la primera carrera y medios para la segunda carrera, porque es más larga. Pues en esta creo que habrá que ahorrar un poco de 1 o 2 litros, no sé cuánto me marcan ahora. No, porque a mí con 20. Con todo el combustible, a los 20 minutos, 10. Menos 10 me marca. Bueno. Joder. Así bueno. Que tiene que ahorrar bien. Pues sí que está ahorrar. Colo MVD. Dice. Buenas tardes, alguno que haya visto la transmisión sabe cuándo se puede comprar la Ferrari. Hostia, pues no he visto eso de la transmisión, no, pero gente, sí es verdad, ¿no? Que han sacado... Han sacado algo del Ferrari o creo que lo han metido en una competición, no sé si se puede comprar. Pero de todas formas eso lo anuncia Rey, ¿no? Y comprarlo, pues nada, pues... En la sesión ya ha finalizado. Lo suyo es comprar URP, que es la moneda del juego. Y así te sale más barato. Y si pilla alguna oferta, la de Semana Santa o la de Navidad o en verano también hacen alguna oferta. Pues te sale más barato. Pero creo que el Ferrari todavía no lo han sacado, creo. Lo han metido para una competición que lo han anunciado hoy, que era lo de la retransmisión, me imagino que es la que dice. Bueno, a ver, está Santi Martínez, Chefo Durán, Barrier y Colo MVD. Vale, venga, pues ya está. Dice, según decían durante la transmisión, dirían la fecha de lanzamiento. Ah, pues no he visto. Bueno, vamos al lío. Segunda carrerita de 20 minutos, de 25, perdón. Y... Habrá que ahorrar combustible un poco en esta, ¿no? Sí, un poco, pero... Bueno, sí, un poco. Dos vueltas, no, sí, un poquito. A ver cuánto nos pone a nosotros para ahorrar. Ahora, 1,6 tenemos que ahorrar, o sea que no podemos ir a todo trapo. Venga, tienes que estar muy atento. ¡Bandera verde! ¡Yo! ¿Cómo salió? Bueno, cuidado que... Okay.
Vale, creo que le he dado un toque a Andrés, sí. Tamaño, ¿a dónde va? Roblox 72 dice: mola ofrecer con gente conocida y limpia en pista. Claro, tío. Pues ahí estás colado, eh. Sector 2 ya tiene bandera verde. Venga, ya Chefa lo tenemos ahí. Ah, joder, a Santi me ha costado, tío. Yo bastante bien. Hemos llegado un momento que no hemos puesto en paralelo, pero él en verdad yo creo que se ha pasado un poco de frenado, ¿no? De trazado. Vale. A ver si aquí detrás de Chefo podemos hacer esto. Le metemos esta. Ahí que ahorre el coche. Pero vamos a tirar para adelante todo lo que podamos y ya está. Madre mía, ya Chefo ya se ha ido. Qué tonto soy, tío. ¿Cómo se me ha pasado eso?
señalar a Bertrand, el barrier, y a por Rubén que está ahí. Tío, con un toquecillo de mierda. ¿Cómo se para el coche? Yo creo que ni no he contado con mi tío. ¡Hala! Que se nos pasamos de frenada. He defendido un poco el interior porque he visto que no se podía lanzar. Rubén, Conchu, lo tenemos ahí ya. Bueno, controlada. Ah, ese es el podio. Ese es el podio. Venga, pues... y Chefo. Ah, Andrés va primero. Andrés primero, Rubén segundo y Chefo tercero. Bueno, vaya tres. Venga, Chefo, nos estamos acercando, creo. Bueno, creo que tiene Reu. Rey a 2 segundos está teniendo problemas para adelantar, está teniendo un poco de tráfico. Vale, ok. Venga, pues yo no sé, me veo con ritmo, pero no quiero aventurar nada porque luego pasa lo que pasa. Yo creo que la gente también va dosificando. ¡Hostia, colega! Bandera amarilla, atento. Bandera verde, todo libre. Me quedo con Diego. Antes lo digo, antes me pasa. Sigue yo.
pero bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que, no sé, yo me veo con ritmo, vamos. Pero claro, la gente yo creo que va un poco más más segura, no, no tan de lujo. Joder, tío, dos salidas de pista. Mira que la primera tenía ahí posibilidad de llegar al podio todavía. Que no te adelante, defiende la posición. Joder, cómo lo pone difícil. Santi lo tenemos ahí delante otra vez. Quedan 12 minutos todavía. ¿Tenemos alguna posibilidad de pillarlo? Progresión es bastante buena. Posición 9. La mejor vuelta la ha marcado Jesús con 46-9, no puede ser. Buah, me ha quedado la copa. Atento, bandera amarilla. Ya no hay. Porque no la plata. Se ha salido Santi. La trompea el coche, tío. Sector 2 con bandera amarilla. Tiene una batalla. Chefo en el pit. Posición 7. Pues algo está pasando. Buah, vaya mierda de curva. Me cago en la mano. Madre mía. Diego tiene que estar flipando. Dice, solo sabes ir en línea recta. Ya te digo. No importa, venga, a seguir.
Bueno, ya están los neumáticos. Trastón. ¿Qué circuito es este? Eslovaquia. Es que no se usa mucho. Y con los bicharracos estos, como es un circuito de velocidad, ¿sabes? Porque que tenga curvas de estas, pero sí que es verdad que la velocidad media yo creo que es bastante alta. Eslovaquia Ring. Por los Hitkin, los Mercedes Carlson. ¡Ay, qué bien! Bandera amarilla, bandera verde, vista limpia. Madre mía, de verme súper rápido, tío, y verme ahí a primera posición a puñal. Posición. Qué cabrón. Aquí tenía que estar tú sufriendo. Buah, vaya cagaputa de dos carreras, tío. Pero bueno, la primera me lo he pasado bien, esta no tanto. En esta también hemos tenido varias batallas, pero me da calambres verde. ¿Cómo está ahí? Lo que pasa es que he trompeado dos veces, tío. He trompeado una y luego he pillado el podio. Y luego he trompeado ya otra y ya esa vez ya sí que me he fallado. Y ahora también he tenido un fallo. Bandera verde, ya no hay incidentes. Sí que es verdad que lo lleva demasiado al límite el coche porque no es que me ha trompeado. Te gustan demasiado las trompetas de la risa. Ya ves, anda que no. Es eso y las dos cervezas que me ha abierto. Me he traído dos cervezas y me las he abierto las dos. ¿Qué para qué? Pues no sé para qué. Pues el coche ya más. Las temperaturas y todo, he tenido que quitar un puñado la caída. Mira, el coche es súper raro, tío. El neumático delantero izquierdo se calienta mucho. Y bueno, le he tocado todo para llevarlo ahí. Bueno, ahora está en naranja. Naranja marrón. Pero es que antes se ponía rojo, pues. Trastón. Dice: el que va raro eres tú. Sí, he ido bien. En la quali la he hecho con una caca, salió el séptimo, creo. Y luego en carrera he adelantado un puñado, he llegado al podio y así cuando la he cagado. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues luego en la segunda carrera pues estaba ahí luchando por las primeras posiciones. Hasta que trompeas. Ya te digo, sí. Es que, claro, es que eso. ¿No ves? Y... que está un bolido como Dios manda, no estaría a las mínimas, hombre. Claro, lo quiero llevar al 10 de ala para que corra más en recta y para que no me cueste tanto adelantarlo, pero casi se me va a mí también. Bandera amarilla, casi me voy con él. Bandera verde. Venga, adelante, tengo a Diego Troitas. 3 segundos, se quedan 5. Trastón. Dice: se te apartan todos. Ya ves. Me ven llegar y se quitan. Me ven por el retrovisor. La primera carrera está guay porque he tenido ahí varias batallas. Y aquí es que, tío, parezco tonto, colega. Dos trompos en la misma carrera. Trastón. Dice: no adelantas ni a tus hombros. En tiempo no voy mal, en tiempo estoy rodando. Esto sí, 47 y media hora. Tengo delante gente. Atento, 38. Bandera amarilla. Bandera verde, vista libre. Bandera roja que iba primero. Parece que ha tenido ahí algún problema. Bandera verde en el sector 1. Claro, es que ya van todos con la goma. Si es que al rojo vivo puede hasta pinchar. Oh, qué
chungo, tío, ahí medio patinando. Estás aumentando la distancia. Bueno, este no ha pasado, ¿verdad? Ahora de 4.6. No ha pasado. Casi se me va el coche. Vaya, va el coche de lado, tío. Andrés, yo creo que ha pinchado. No sé qué le ha pasado. Habrá roto. Iba muy bien. A dos carreras. Bueno, como estamos pocos, pues mira, adelanta unos cuantos y te pones a hacer estos 5. Te quedan unos 5 minutos de combustible. Y el combustible que lleva. Ya se aprecia el desgaste en los dos neumáticos de la derecha. Bueno, quedan dos vueltas ya. El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 3.3 segundos. Este circuito me mola un puñal. Posición 5. Va, no lo voy a pillar, si estamos rodando a lo mismo tiempo. Mira, Rey al final va a hacer podio otra vez. Jorge Hernández también. Y Diego se queda ahí a las puertas del podio. Jesús Huerta, no sé qué le habrá pasado. Está guapo, este combo está muy guapo, tío. Brastoni dice: la conexión. La conexión de Jesús. Sí. Y está antes hacia a fondo. Ahí va. He retrasado muchísimo el reparto de frenada para que no me consuma. Finaliza en 2 minutos. Algo más adelante, no sé qué, bueno, un puñado de cosas que sí, que es para mejorar la temperatura en la goma delantera izquierda, pero en la conducción se nota bastante. Y lo que he dicho antes, que como lo quiero llevar al 10 de ala, bueno, se nota un poco. Y el coche va muy bien, ¿verdad? Va de serie, ya va guapísimo. Y corre un puñado. Mira, Diego ha bajado a 46.7. Pierdes una décima en el tercer sector. Atento, queda muy poco combustible. Hombre, yo me quedo con la espina clavada de no haber sido constante, que normalmente es de lo que no peco. O sea, si hubiera sido un poco constante, aunque no hubiera sido tan rápido, lo hubiera hecho mejor, pero... Brastoni dice: nunca ha sido constante. Sí, constante sí, lento. Mi tiempo en el primer lento, sector es bueno. La paquete, rueda paquete. La derecha comienza paquete a desgastarse. Neumáticos del lado izquierdo con mucho uso. Soy regular, ni bueno ni malo, regular. No. Madre mía, Diego va follado vivo el cabrón. Brastoni dice: paquete. Ya ve. Pues que se mueva ahí otra. La goma ya están diciendo: cámbiame, cámbiame. Atento, queda muy poca gasolina. Brastoni. Bueno, pues ya está. Mira, Rubén se ha llevado la carrera. Machucha mucho. Machucha lo de atrás. Sí, pero es que en los entrenos, ya te digo, yo la veía al rojo y digo, yo la pincho. Si es que pincha, sí. Bandera amarilla en el sector 2. Puesto 5, ah, esto ha terminado, fin de carrera. El combo es muy divertido, yo en la segunda manga porque la he cagado, pero podría haber estado ahí, pero bueno. La primera... ¡Oh, hija!
La primera me lo pasa muy bien. La primera está guapísima, tío. La segunda, pues se ve que Rey ha ido remontando. Andrés Rojas ha tenido algún problema. Rey, Jesús también. Diego ha sido un poco constante también. Ha estado ahí casi a punto de meterse. Jorge Hernández se ha metido en el podio. Ha ganado Rubén en la segunda. Mira. Bueno. Pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Brastonio dice: no me toques el chochete. No, no, eso no te lo toco, Sergio. Bueno, a ver si salen los resultados aquí. Aquí tienen que salir ahora, sí. Digo yo que tienen que salir aquí ahora, claro. Resultado de carrera. De todas formas, vamos a ir preparando ya para subirlos el JSON. Y... vaya dos mierdas de carrera que me he pegado. Bueno, Fran. Me lo he pasado en grande. Por los... las ruedas medias... no parece mala opción, ¿eh? Ya, pero yo creo que es más lento, ¿no? Más lento, pero equivale a que no consumes mucho. Me sobra como 4,2 litros. Creo que he tenido batallas con todo el mundo. Vienes conmigo. Bueno, ¿y los resultados? ¿Aquí no salen o qué? Tiene que salir ahora, ¿no? Oh, chicos, está divertido. Yo me voy desconectando. Ah, vale. Venga, Jesús. Yo también. Yo venga, también. Tío. Venga, hasta luego, gente. Mira, pues ya están los resultados aquí. Bueno, esta es la segunda carrera. La segunda carrera ha quedado Rey Takazawa primero, Rubén Conchula. Ah, no, este es... ah, mira, mira, mira. Tenemos aquí carrera 2. La clasificación. Nosotros salíamos séptimo. Que hemos hecho una mierda de tiempo. Bueno, el mismo tiempo que estábamos rodando en carrera. Y a ver... carrera 1 no sale. Bueno. Bueno, estábamos rodando en 46 y medio, más o menos. Está bien. Bueno, pues terminar. Venga, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Voy a subir los resultados y ya está bien por ahí. Bueno, yo me lo he pasado bastante bien. Yo creo que la gente también ha disfrutado. Bueno, gente, pues lo dicho, nos vemos la siguiente. Mañana, si puedo correr la Open, pues la retransmito y la comparto. Y si no, pues ya el jueves que viene en la siguiente ronda con en la Fanny Cup, que me parece que es Bathurst, creo. No sé. Bueno, gente, un saludo y nos vemos en la siguiente.